la imposición de la prisión preventiva como medida de coerción en contra de ese hombre que intentó por tentativa de homicidio contra su propia madre, esa que está ahí, a quien intentó incendiar dentro de su vivienda en el sector La Poza de este municipio. Esa bestia que llevan ahí, grita, ¿verdad? Grita, ¿cómo no? El cojo, ese es el cojo. Pero no le tomen lástima, no le tomen lástima, porque merece peor trato de ahí. Ese ha intentado abusar de su propia madre, en una zozobra constante, para que le busque dinero para el consumo de drogas. Ese ha hecho de todo, señores. Por este oficial, muy valiente él, que lo felicito, fue atrapado, como ven, en el río ese, en esa poza ahí. Fue atrapado porque tiene a esa madre, señores, sin sitio. Llega al punto esa madre, que se lo voy a poner en un corte ahorita, de desearle la muerte a su propio hijo. Y uno diría, pero una madre, ¿cómo puede hacer eso? Desearle la muerte a su propio hijo. Pero que ese engendro de Lucifer ha intentado violarla, ha intentado matarla, incendiar a su propia madre, solo por el consumo de la maldita droga. Entonces, ¿merece misericordia? Es lo que pregunto. Que si eso que está ahí, llamado hombre, ¿eso merece misericordia? Eso es lo que estoy preguntando. Quizá algunos de ustedes dirán, sí, porque todos en cierto momento nos equivocamos. Pero esa madre que ustedes ven ahí, asediada por un tigre, asediada por un león, asediada por una bestia como esa, merece también tranquilidad y paz. Tiene que llegar una madre al extremo del sufrimiento, del dolor, de la desesperación, al pedir que su hijo se lo maten para descansar de ese infierno, para descansar de ese engendro. Coño. Se lo lleven preso y no quiero que me lo sepan más nunca la vida, porque yo estoy en un peligro. Él lo que quiere es matarme a mí, me desbarata todo, traste de cocina, todo me desbarata. Si quiere que yo le dé cuarto a la mala sin yo tener, que se lo lleven. Yo lo que quiero. Es un servicio. ¿Eh? Un servicio. ¿Quién es? Ay, santísimo, pues por eso es. Mire, cuando se mete su droga y se le acaba, dice que yo se la cojo y que yo me la ensuelvo la droga de que él usa. Yo lo que quiero es que me lo dejen para el resto hasta que se muera. Yo lo que quiero es que lo maten, habla claro. Tengo una hija en Nueva York y la hija mía viene y ella no puede venir aquí a la casa, tiene que quedarse por ahí pagando hasta hoteles, porque por él no se puede nada. Vino un nieto mío en esta semana, en la otra semana, y tú lo que dices, pan de una día de él, porque no se puede soportar, porque es lo que quiero. ¿Qué más? Para hablarle claro, él no ha vivido conmigo porque yo no me he dejado. Para que usted se lo sepa. Ha intentado abusar de usted. Ha intentado abusar de mí. Él mismo ha intentado abusar de mí. Para que ustedes se lo sepan. Porque yo no me he dejado. Pero él ha intentado. Yo vivía en casa, que no es segura, y se ha subido hasta por la pared para ir a la habitación mía. Para que ustedes sepan lo que es infierno, que no fue una gente de este país, que fue un infierno, un diablo. Gracias. No diga eso, doña. Mírenlo aquí, señores. Esta es la persona que mantiene y zozobra. Una comunidad.